siempre quise trabajar en un circo, tener un circo, nunca me fui, pero me quedé con el teatro, pero siempre con las ganas de tener un circo. Eso estaba ahí, vivo, palpante, hasta que en el año 2000 conocí unos muchachos del barrio 13 de Noviembre, de un trabajo social que estaba haciendo el padre Rubén Sánchez, de un español, con unos niños hijos de desplazados. Y él ya les había vendido la idea a los niños de que hicieran un circo, porque al barrio había llegado un circo. Él les había enseñado un poquito de malabares, un poquito de magia, y me había llevado a mí para que les enseñara teatro. Mi nombre es Carlos Álvarez Mimo Clown. Soy el director artístico del Circo Medellín. Y llevamos en este Cerro Nutibara 13 años. O sea, llevamos 2 años de formación formal con personería jurídica y luego hicimos este circo acá en la base del Cerro Nutibara. Por esa fiebre que tenía por el circo, yo llegaba, por ejemplo, a Madrid y cumplía mi compromiso y luego decía, ¿y dónde está el circo? Entonces me contaban, yo iba al circo, saludaba a los artistas, en fin, o iba a Italia y iba caminando por una calle y en un poste veía un afiche de un circo, yo lo arrancaba y ya he coleccionado afiches, libros, videos, documentales sobre circo, he hecho amigos de otros países de circo y siempre como enamorado del circo. Entonces yo dije, no, esto es lo que yo quiero para Medellín. Entonces fue cuando yo tenía ese sueño para Medellín y se juntó con la fiebre que yo tenía por el circo, con el deseo de los muchachos, que ellos se llaman Circo Titiritrastos en este momento. Eran mis alumnos, ya son egresados, algunos ya son papás, porque te estoy hablando del año 2000, que los conocí yo que tenían 10 años, 12, 13, 14 años. Yo tenía unos ahorros y metí esos ahorritos ahí, hice un préstamo y nos compramos la primera carpa. No teníamos dónde armarla, entonces alquilamos una casa en Belén, los chicos se fueron a vivir allá y allá metimos la carpa, que la trajimos de Bogotá. Y luego me enteré que aquí este lugar estaba abandonado, aquí había antiguamente un vivero, luego hicieron la chiquigranja, también se acabó, luego lo abandonaron y empecé a tramitar este lote y logré que nos hicieran un comodato, un contrato de comodato. Bueno, llegan de muchas maneras. Llegan, por ejemplo, artistas que vienen caminando de Chile, de Perú. Aquí hemos tenido hasta gente de Italia. Se quedan aquí en el circo con nosotros, compartiendo. Han habido muchos venezolanos, artistas venezolanos, sobre todo al principio de la crisis de Venezuela. Pasaban por aquí, los apoyaban y a la vez recibíamos el apoyo de ellos, ¿cierto? Con el elenco y todo. Recibíamos talleres, les dábamos talleres. Esa ha sido siempre la forma. Y otra forma es que tenemos un semillero donde convocamos jóvenes de la ciudad, de toda el área metropolitana, llegan acá y les enseñamos circo. Bueno, el circo es muy importante para las artes escénicas. En estos momentos, por ejemplo, este posmodernismo, a veces se mezcla todo. Vas a ver una obra de teatro y los actores hacen cosas de circo. O venís a un circo y nos ves actuando, ¿cierto? Se va difuminando. A veces somos músicos, actores y mostramos toda esa virtud que tiene el cuerpo circense, ¿cierto? Y hacemos parte fundamental de las artes escénicas. Eduardo Zalamea Borda solía decir, ahora sé que estás aquí, señor, porque el circo ha llegado a la ciudad. Aquí hacemos funciones todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, los días festivos también. Y en semana estamos dispuestos para que vengan escuelas, preescolares, empresas. Aquí estamos. Y también vamos a otros municipios, vamos a otros barrios, vamos a colegios, donde quieran nos llamamos, llevamos el circo. Allá estaremos. No llevamos la carpa, pero llevamos todo el elenco.